Bienvenidos, mi nombre es Pilar Pulquimán y hoy realizaremos la primera cápsula del taller polideportivo para la etapa formativa en la comuna de Litueche. Agradecemos por este proyecto al Gobierno Regional, al Consejo Regional y a la Corporación Municipal de Deportes Rancagua. Esta primera clase está orientada al básquetbol, principalmente a sus fundamentos técnicos básicos. Así que necesitaremos un balón o cualquier pelota que dé bote, y dos conos o cualquier cosa que pueda reemplazarlo. Puede ser botella, puede ser zapatilla, lo que se les ocurra con tal de marcar. Bueno, para el calentamiento vamos a utilizar los dos conos. Vamos a colocar uno a la derecha, vamos a dar tres pasos y el otro a la izquierda. Entonces, partimos aquí en medio y vamos a hacer 10 skipping de estos y luego vamos a ir a tocar un cono, ¿ok? Así. Cuando hacemos los 10, vamos lateralmente, tocamos el cono, tocamos el otro, volvemos y hacemos 10 más. Ahora voy a este lado primero. Y voy al otro, lateralmente. Vamos. Hacemos 10, skipping, voy al lado. Y voy al otro. Otro más. Voy a este lado. Voy al otro. Uno más. Voy a un lado. Voy al otro. Bien. Bueno, desde aquí mismo, ahora vamos a hacer un poco de movilidad articular. Vamos a trotar en el puesto mientras hacemos circunflexión de hombro hacia atrás. Vamos, 5 hacia atrás, 5 hacia adelante. ¿Vale? Desde aquí mismo abrimos y cerramos sin dejar de trotar en el puesto, suavecito. Desde aquí mismo voy arriba y abajo, abro amplio, excelente, muy bien, vamos a hacer una ronda más de lo que hicimos al principio, para entrar en calor, vamos, hago 10 skipping, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy al lado, toco, voy al otro, toco el cono, vuelvo. Voy a un lado, voy al otro. Vamos. Voy a un lado y luego voy al otro. Última. Voy a un lado, luego voy al otro. Muy bien. Como última parte del calentamiento vamos a hacer un poco de movilidad del tren inferior. Entonces, voy a trotar aquí en el puesto y voy a levantar la pierna. La otra, vamos, llegando alto hasta donde pueda. Vamos, hacemos 10 en total. Ya, desde aquí mismo, muy parecido al anterior, vamos hacia al lado. Vamos. Voy al otro, 10 en total, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Como último, vamos a hacer una rotación hacia adentro y luego hacia afuera. Bien amplio, ¿ya? Una más. Muy bien. Ya. Entonces, ahora que ya entramos en calor, vamos a pasar a la parte del desarrollo. Ahora vamos a utilizar la pelota. Entonces, como primer ejercicio,
Vamos a quedar en el puesto, vamos a extender nuestros brazos y vamos a tratar de pasar el balón de una mano a otra con las manos extendidas. Esto para hacer un reconocimiento del balón, ¿ya? Vamos a hacer 10 por encima de la cabeza. 3, 2, 1, ya. 1, 2, a su ritmo. 3, 4, 5, 6, 7, uy, se me cayó. 8, vamos, 9, 10. Excelente. Ok, seguimos con el reconocimiento del balón. Ahora vamos a pasar el balón de una mano a otra por detrás de la espalda, alrededor de la cintura. Hay que llevar el balón. Muestro por detrás, pasamos, vuelve. Ya, vamos a hacer 10 para este lado y 10 para el otro. ¿Vale? 3, 2, 1, ya. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia el otro lado. 1, recuerde llevar el balón. 2, 3, 4, extienda los brazos hacia atrás. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, luego de hacer eso, ahora se pone un poquito más difícil, ¿ya? Tenemos que aprender a manejar el balón. Así que vamos a lancear el balón hacia arriba y lo vamos a tratar de atrapar por detrás, ¿ya? Es un poco difícil, pero haga lo mejor que pueda. Vamos, vamos a hacer 5, ¿ok? Voy a poner este lado, partimos a la cuenta de 1, 2, 3. Tiramos y avanzo. Tiramos y avanzo. Tiro arriba, atrapo atrás. Vamos, tiro arriba y atrapo atrás. Yo sé que usted puede, vamos. Bien, ahí hice 5. El problema con este ejercicio es que muchos cometen el error de bajar la espalda y por eso topa aquí, ¿ok? Lo que tienen que hacer es lanzar y avanzar para atrapar, ¿ok? No agacharse, avanzar. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo pero al revés. Vamos a partir desde atrás hacia adelante. Vamos, lanzo. Muy bien, a mí me pasa por el lado. Muy bien, un poquito más de fuerza. 5, lo que pueda. Vamos, una más. Ahora sí, la última. Bien. Ok, ahora vamos a pasar al fundamento técnico del bote. Para eso, vamos a aprender a botear el balón, ¿ok? Primero, a la altura de la cadera, tiene que llegar y yo empujo. Yo empujo el balón hacia abajo. Entonces, vamos a dar 10 botes a la altura de la cadera. Luego vamos a dar, a bajar un poquito nuestra cadera y vamos a dar 10 botes a la altura de la rodilla. Y por último, 10 botes bajitos, ¿ya? Hay que saber controlar todos los tiros de botes. Así que vamos, a la altura de la cadera con la mano derecha. Hago 10 y paso a la altura de la rodilla. Y ahora, más abajo, a la altura de la canilla. Botes cortitos. Tengo que bajar mi cadera. Vamos, 10. Es importante saber que el balón se empuja con la yema de los dedos. ¿Ya? Con el movimiento de muñeca, ¿ya? Porque si no vamos a hacer así. La pelota se empuja. Vamos, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la mano izquierda o con su mano no hábil. Primero, a la altura
de la cadera. 10. Cuando logro hacer los 10, bajo a la altura de la rodilla, flexo, vamos. 8, 9, 10. Y ahora lo hacemos bote cortito, más abajo. Lo repito de nuevo, vamos. 3, 2, 1, 10. Muy bien. Ahora, este bote que aprendimos tenemos que aplicarlo con desplazamientos. Así que, como ejercicio, vamos a ir al primer cono, ¿ok? Voy a mostrarlo y luego lo hacemos. Voy a avanzar dando botes y voy a retroceder dando botes. ¿Ya? Voy a retroceder de espalda. ¿Ok? Comenzamos, vamos a hacer 5 con la mano derecha y 5 con la mano izquierda. En 3, 2, 1, ya. Vuelvo. Voy. Vuelvo. 2, vamos. 3. 4. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con la mano izquierda, ¿ok? En 3, 2, 1, ya. Vamos. Uno más. Muy bien, recuerda siempre ir a tu ritmo. Si la pelota se te escapa o algo, corre a buscarla y sigue. Ok, en el siguiente ejercicio vamos a volver a aplicar el bote en desplazamiento, pero esta vez vamos a retroceder de frente. Vamos a recorrer los conos en forma de 8. Entonces, yo voy a partir acá, voy a trotar, pasar por detrás del cono y volver. O sea, voy a pasar por detrás del cono y acá también. ¿Ya? Vamos a hacerlo 5 veces con la mano derecha y 5 con la izquierda. Vamos. 3, 2, 1, ya. Excelente. Vamos, ahora vamos a hacer lo mismo con la mano izquierda. A la cuenta de 1, 2, 3. Dale. Pasa por detrás del cono. Llevo 2. Vamos. Mano izquierda. 4, uno más. 5. Excelente. Muy bien. Ahora es importante saber que en el básquetbol cambiar la pelota de mano a mano no se puede, está prohibido. Lo que sí se puede es cambiar la pelota a través de un bote. Por eso hoy, ahora, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Donde vamos a cambiar el balón de mano a través del bote. Vamos a flexar un poco la cadera y las rodillas, ¿ya? Y vamos a llevar el balón a la otra mano. A ver, aquí la clave está en que el bote lo tengo que guiar justo al centro para que llegue en dirección a mi otra mano, ¿ok? Vamos a hacer 10 botes. Vamos, en posición. 3, 2, 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Es importante saber, ¿ya?, que la mano lleva la pelota y acá la recibe y la lleva, ¿ok? Ese movimiento es muy importante. Vamos a hacer una repetición más de 10 botes, ¿ok? A la cuenta de 1, 2, 3. Muy bien. Este cambio siempre lo tienes que practicar en tu casa, ¿ok? Entonces, siempre fíjate que el bote tiene que dar al medio para que llegue a la otra mano. Ok, ahora vamos a aplicar este cambio de mano al desplazamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es botear con cambio de mano hacia el otro cono, ¿ok? Y voy a volver con una mano. Voy a volver con la mano derecha y luego voy a volver con la mano izquierda, ¿ok? Entonces, nos ponemos en el cono, vamos a empezar a la cuenta de 1, 2, 3. Avanzo cambiando y vuelvo con derecha. 1, vamos, voy, ahora vuelvo con izquierda. Vamos, cambio, cambio, vamos, vuelvo, dale. Otro más. Dale. Uno más. Vuelve, vuelve, vuelve. Excelente. Ok. El ejercicio que viene ahora, también vamos a aplicar el cambio de mano. Vamos a comenzar acá nuevamente en uno de los conos. Voy a avanzar hacia el otro, rodearlo y ahí hacer el cambio. O sea, voy a partir con mano derecha y aquí voy a hacer el cambio a la izquierda y vuelvo con la izquierda, rodeándolo. Aquí hago el cambio, ¿ok? Aquí hago el cambio, ¿ya? En cada esquina hago el cambio. Vamos a hacer 5, a la cuenta de 1, 2, 3. Parto con derecha. Cambio. 1, vamos. Llego y cambio. 3, 2 más, dale. Ahí nomás. Excelente. Seguimos. Como última actividad les tengo un desafío. Vamos a realizar durante un minuto un ejercicio intenso, ¿ya? Entonces, vamos a partir aquí, justo en medio de los dos conos y vamos a estar en la posición, en esta posición, haciendo bote con cambio de mano. Cuando yo diga derecha o izquierda, vamos a correr alrededor del cono, ¿ya? Y volver a la posición. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer durante un minuto. Recuerde correr a su izquierda o a su derecha. ¿Ok? Partimos en 3, 2, 1. Ya. Izquierda. Dale. Derecha. Atento. Derecha. Izquierda. Izquierda. Dale. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Dale, dale. Derecha. Derecha. Dale, queda poco. Izquierda. Derecha. Tiempo. Muy bien, excelente. Muy bien, ya estamos casi finalizando. Ahora vamos a realizar un ejercicio de flexibilidad para volver a la cara, ¿ok? Entonces, voy a relajarme y voy a tratar de apuntar mis pies. Ya, voy a apuntar mis pies. Vamos.
Muy bien. Ahora vamos a tirar los brazos. Voltear acá. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Relajo, voy a otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, relajo. Muy bien. Voy a lavar el cuádriceps acá. Tomo mi pierna, me apoyo a la pared. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo, relajo. Voy a otro lado, me apoyo a la pared. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Relajo. Voy a cerrar las piernas. Y voy a ir a tocar el suelo. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Relajo. Ok, voy a hacer una respiración arriba y voy a botar abajo. Relajo. Va, una más. Voy arriba y relajo abajo. Boto. Una más. Y relajo. Ok. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Nos vemos el viernes con una nueva clase de básquetbol. Vamos a